Bien, el tema del momento es el tema de las caravanas, aunque partieron desde este miércoles, este viernes y ayer por la tarde, pues resultaron una persona que perdió la vida ya entre ellos al momento de subirse a una de las plataformas o rastras que circulan por la parte norte de Guatemala, entre Puerto Barrios y el municipio de Morales, donde esta madrugada habían llegado, pues obviamente. Perdiendo la vida uno causa sensación, ¿verdad? Hemos monitoreado la secuencia de de esta caravana de migrantes que, según el presidente de México, dice que es muy raro para él que cerca de las elecciones de los Estados Unidos circulen. Esto fue ayer, mire, a la hora de llegar en la mañana, donde pues un periodista también tuvo que quitarse del medio del zafarrancho, casi corriendo, ¿verdad? Cuando transmitía en vivo, por ahí han circulado las imágenes. Esto es el punto fronterizo entre Corinto, aquí en Omoa, en el municipio de Omoa, ¿verdad? Pertenece al municipio de Omoa Cortés. Y pues pasaron a la fuerza. También del lado guatemalteco había un retén de policías y del ejército y también lo doblegaron. Esta mañana tenemos un tema muy interesante, ¿verdad? La vicecanciller ha dicho, Nelly Jerez, que este grupo es organizado por personas del crimen organizado y partidos políticos. También el presidente Jean Matthei ha dicho de Guatemala que serán culpables y serán ya dio orden para ser capturados. Y en México habrán sanciones de 5 a 10 años por poner en riesgo, según ellos, la salud de las demás personas. Como se ven en las imágenes, pues algunos andan mascarilla, otros no. Esto es el común denominador en estas caravanas de migrantes y obviamente, pues la mayoría de ellos menores de edad, que cuando le vamos a presentar algunas de las notas internacionales que tenemos, para que ustedes escuchen, porque ellos huyen de Honduras, así lo catalogan ellos, buscando una alternativa de vida que acá de una u otra forma no se les ha brindado. Desde el 2018 ya son varias caravanas de migrantes que se han organizado y algunas de ellos han tenido éxito, como Rude Boy, este cantante, cantautor hondureño, que hoy es una celebridad en redes sociales y se gana la vida como jardinero en Dallas, Texas. Fue una de las primeras personas que viajó en estas caravanas de inmigrantes y quizás esto motiva al ver que la mayoría del 90% de las personas que han viajado en estas caravanas no logran el sueño. Porque en Guatemala se puede circular con cédula hondureña, pero no así en México, se necesita una visa. Y obviamente pues al hacerlo lo hacen de una manera ilegal. Este retén militar que usted miraba aquí de la policía no sirvió de nada, ¿verdad? Y tal es el siguiente. Escucharemos la nota que tenemos que el presidente de Guatemala ordena la detención y el retorno de múltiples hondureños que participan en esta caravana. Que no solo violentaron el ingreso al territorio nacional, sino también provocaron desorden en la estación migratoria. En medio de la actual emergencia sanitaria, no solo se irrespetaron los protocolos para ingreso al país, sino también los protocolos de salud establecidos para la protección de nuestros ciudadanos. Como se informó el 18 de septiembre, toda persona que ingrese por las fronteras del país, marítimas, terrestres y aéreas, debe presentar, llenar los protocolos establecidos que nos indiquen que no son portadores del COVID-19 para garantizar la salud de todos los guatemaltecos. Y ese es mi deber. Desde el inicio de la emergencia sanitaria hemos tomado las medidas para proteger la salud de los guatemaltecos. Y estos grupos vienen a vulnerar la seguridad de nuestros ciudadanos. Por lo que, ahorita, en Consejo de Ministros, se ha tomado la decisión de declarar estado de prevención por 15 días en los departamentos de Izabal, Petén, Zacapa, Chiquimula, Jutiapa y El Progreso, que bajo el análisis realizado serán los puntos a los que se dirigirán los grupos que violentaron la frontera terrestre de Guatemala y que amenazan el día de mañana con más medidas iguales. Vamos a fortalecer esta medida y estamos haciendo las comunicaciones a través del Ministerio de Relaciones Exteriores,
con sus homólogos en Honduras para que apliquen las mismas acciones del lado hondureño y podamos fortalecer la estrategia de contención en un esfuerzo interinstitucional de los distintos ministerios en Guatemala, como lo son Salud, Defensa, Gobernación, Relaciones Exteriores. Por de pronto, se bloqueará el ingreso de estas personas que están violentando la ley, sobre todo porque están utilizando niños no acompañados, están haciendo escudos humanos con mujeres y ancianos y están vulnerándonos a nosotros los guatemaltecos. Quiero hacer énfasis en algo. En Guatemala somos respetuosos del derecho humano de emigrar, pero no seremos tolerantes de que se haga de forma violenta e ilegal, como lo hicieron hoy. No permitiremos que puedan venir personas a violentarnos y a poner en riesgo la seguridad sanitaria que tanto nos ha costado controlar. Si ustedes vieran los resultados del día de hoy de las pruebas de COVID-19, hemos tenido el día más bajo en contaminación de casos positivos. De casi 5.000 pruebas, solo el 14% resultaron positivas. Vamos por buen camino, pero no permitiremos que alguien extranjero que está utilizando métodos ilegales para ingresar a este país crea que tiene el derecho de venir a contaminarnos y ponernos en grave riesgo. Respetamos a los hermanos hondureños. Les pedimos a todos los que entraron ilegalmente, que por favor procedan a regresar, porque en este momento se ha dado la orden de que sean detenidos en el territorio guatemalteco todos aquellos que han entrado ilegalmente y sean retornados a la frontera de su país y puestos bajo la vigilancia de las autoridades de Honduras.